much, Latin Chamber of Commerce. Welcome to Chica, and I cannot wait to see you super soon. Lo que me encanta de Chef Cristian es que nosotros pues comenzamos cuando tuvimos la idea de este proyecto. Chef Cristian y yo nos pusimos a cocinar y de verdad que fue un proceso muy lindo porque era pues la introducción de todos estos sabores venezolanos y de Argentina, de Perú, y él trayéndome sus ideas de Puerto Rico y de sus tamales y de sus sabores boricuas que son tan pues tan deliciosos, y nos hemos dado cuenta a través de este proceso que tenemos muchísimas cosas en común. Y eso es lo que nos hace tal vez que esta cocina sea realmente la representación de la cocina latinoamericana. Y bueno, y qué mejor, aquí como lo ves, jovencito, es el chef ejecutivo y el que maneja esta cocina, tiene más de 3.500 pies cuadrados. Así que, talento latino. Look at the beauty. This is my mother's asado negro. This is a beautiful recipe that she made. And, you know, she used to make asado negro every weekend on Sunday. So what I did is I took her recipe and elevated it, making it with short rib, a little bit of pickled onions. You have a black-eyed pea puree and crispy black-eyed peas with the asado negro. Somos acá Venezuela mole en el pasote oil.